Muy bien. Pues sí, iba a cantar, si yo tengo que empezar con el cambio, yo tengo que cambiar el chip. Como expresé ayer, es un placer estar con ustedes, hermanos. Siempre, siempre un grato venir a la iglesia de Edo, porque tenemos muchos amigos, porque nos reciben bien, dije ayer, y la verdad, nos reciben bien y nos tratan bien. Y tenemos hermosas oportunidades para compartir la palabra del Señor. El tema de este mes es cantar, ¿no es cierto? Y el subtema, el tema que se me ha pedido que converse con ustedes es ¿por qué cantamos y a quién cantamos? ¿Por qué cantamos y a quién cantamos? Me gustaría en primer lugar leer solamente un versículo, después vamos a ir viendo otros, pero el primero del Salmo 40, versículo 3. Quizá podríamos leer el primer versículo donde dice David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Versículo 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Oremos al Señor. Padre, gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, porque por eso tenemos una razón para cantar, un motivo, Señor. Y te ruego por los próximos minutos en que estaremos pensando en estas verdades, para que realmente sea un tiempo importante para cada uno de nosotros. Que realmente podamos sentir y salir de aquí sintiendo que tú nos has hablado. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Primero, ¿por qué cantamos? Bueno, realmente, esa es una pregunta que mi forma de ver admite muchas respuestas. Lo primero es que cantamos porque fuimos creados para cantar. Habían notado que la voz humana es tan maravillosa que en la garganta y los pulmones hay 14 músculos directos que pueden emitir hasta 16.000 sonidos diferentes. Además, hay otros 30 indirectos, los cuales se ha calculado que pueden emitir más de 173 millones de sonidos. Fuimos creados para cantar. Es decir, si nos sorprenderíamos de que un conejo cantase. Pero no nos sorprende que un canario lo haga, porque fueron creados diferentes. Fueron creados, el pájaro fue creado con esa capacidad de cantar. Uno los hace más lindos que otro, pero una de las cosas lindas de vivir en el campo es escuchar en las mañanas el diferente canto de los pájaros. Fueron creados para cantar. En la misma forma, el hombre está ligado por Dios, por creación, a la música. Cuando en Génesis capítulo 4 se nos habla de la primera civilización, ahí es mencionado un tal Jubal, que dice que es padre de lo que tocan arpa y flauta. Quiere decir que fue de los primeros que tal vez, no sé cómo, pero teniendo una caña, se dio cuenta que estaba haciendo unos orificios y tapando, salían sonidos. O que de pronto comenzó a usar para cuerda, bueno, no sé cómo. No sé cómo fueron los primeros instrumentos, pero fíjense, ya en el comienzo se habla de música. Se habla de música. Dios nos creó, fíjense ustedes, con un privilegio que ni siquiera los ángeles tienen. Porque nunca la Biblia nos habla de ángeles cantando. Y quizás cuando yo dije esto, quizás ustedes pueden, algunos pueden pensar, pero y la noche de Belén, cuando aparecieron los ángeles y dijeron a los pastores. Sí, fíjense que el texto de Lucas nos dice que apareció una legión de huestes angelicales que decían a gran voz. Siempre se menciona que los ángeles dicen,
Claro, nosotros los musicales siempre tiene que haber una canción que dice Gloria, y vos estás aquí. Pero la realidad es que nunca menciona bíblicamente, vemos el registro de ángeles cantados. Dios nos ha creado con un privilegio que ni aún los ángeles tienen, que es el cantar. Entonces, primero, ¿por qué cantamos? Bueno, porque fuimos pensados por Dios para cantar. En segundo lugar, cantar es una provisión de Dios para expresar nuestras emociones. Una provisión de Dios para expresar nuestras emociones. Algunos de nosotros de pronto nos cuesta más que a otros decir lo que sentimos, pero de pronto encontramos una canción con la cual nos encontramos plenamente identificados. Esa canción, el autor ha escrito exactamente lo que yo pienso, lo que yo siento. ¿Ven? Porque la música es una tremenda expresión del alma. Robert Schumann, aquel músico alemán del siglo XIX, dijo: la música es la perfecta expresión del alma, y aún en todas circunstancias. En el Salmo 149:5 dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. ¿Cómo sobre sus camas? Yo recuerdo uno de mis tíos, mi tío José, que era un gran cantante, un gran solista, y mi primo me contaba cuando su vida se estaba apagando ya en una cama, un día dijo: tráigame un teclado, quiero cantar. Y trajeron un pequeño teclado y con sus manos temblorosas, con las pocas fuerzas que le quedaba, empezó a tocar y a cantar: en presencia está de Cristo, ver su rostro que será. Aún sobre su cama, cantar el reino que había hecho toda su vida. Fíjense en Hechos 16, la tremenda experiencia ahí para el carcelero de Filipos con Pablo y Silas en la cárcel. Dice el versículo 25 de ese capítulo que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y sabemos de ese temblor, de las puertas abiertas de las celdas, y que cuando el carcelero iba a eliminarse, a suicidarse, porque eso es algo terrible, pensar que se habían todos estaban ahí. ¿Por qué todos se quedaron ahí? Sí, podemos decir, sí, el Señor los contuvo. Podemos buscar algunas explicaciones. La Biblia no lo dice. Pero a mí siempre se me cruzó la idea que cuando las puertas se abrieron, ya hacía rato que los presos que estaban escuchándole no entendían cómo puede ser que estos hombres que habían sido torturados, azotados cruelmente, pudieran estar cantando. Y de pronto quizá, aunque estaban en celdas diferentes, quizá empezaron a decir: ¿qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Todos los que pedimos acá estamos insultando, quejándonos. Y acá, gente, ¿por qué canta? Me da la impresión que cuando se abrieron las puertas ni se dieron cuenta, porque el mensaje de su canto poderoso había llegado de una forma tremenda a sus vidas. Así que la música, Pablo y Silas cantaban, una expresión del alma. En tercer lugar, podríamos decir que cantamos porque es un reflejo de la semejanza de Dios en nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Piensen ustedes, no solo que Dios creó la música, sino que también Dios refleja sus emociones cantando. ¿Cómo? Sí, cantando. Hay un versículo muy interesante en Sofonías, donde el profeta recibe la revelación de Dios, y ahí está hablando de lo que será la futura exaltación de Israel. Y en Sofonías 3:17 dice así: Jehová está en medio de ti, o sea, en medio de Israel, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Esta expresión me cautivó, callará de amor. Da la imagen de aquel novio enamorado que dice: no tengo palabras, es tan hermosa. Callará de amor. Y observen esto: el versículo termina diciendo: se regocijará sobre ti con cánticos.
Jehová, dice Sofonías, se regocijará sobre ti, Israel, cuando vea tu posterior exaltación, se regocijará por tu posterior destino con cánticos, Dios cantando. En Mateo 26:30 tenemos la celebración de la última Pascua por el Señor. Y dice el versículo, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Terminaron la Pascua cantando, como era la costumbre. Había un grupo de salmos que ellos llamaban el Hallel, que eran salmos 113 al 118, que usualmente se iban cantando en el principio. Se cantaban un par de salmos, el padre de familia oraba, después se cantaban algunos más, y eso era un poco a gusto de la familia, pero estos salmos salían de esos 113 al 118. Pero habitualmente se terminaba la Pascua con el Salmo 136, que era llamado el Gran Hallel. Y es probable que ese es el Salmo que el Señor con sus discípulos cantó. Es el Salmo que cada versículo dice, porque para siempre es su misericordia. Es un Salmo antifonal. Una frase, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre, 26 veces dice, porque para siempre es tu misericordia. Es muy probable que ese es el salmo que nuestro Señor Jesús cantó con sus discípulos. Así que Dios expresa también sus emociones con música. Y nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza, y por eso también nosotros tenemos esa capacidad. En cuarto lugar, cantamos porque Dios usa la música. Recién le respondía a Marcelo en el sentido que Dios nos da el privilegio de ver miles de personas llegando a la salvación con música. Y muchas veces cuando después de musical hacíamos la invitación a las personas de recibir a Cristo, no fue una vez, pero fueron varias que una persona se acerca y al ser aconsejada, preguntarle por qué había pasado, por qué había levantado su mano, la persona decía, cuando yo escuché tal canción, decidí recibir a Cristo. El ministerio de la música, Dios usa la música. En el siglo XVI, Juan Calvino dijo, sabemos por experiencia que la música ha tenido una gran fuerza y vigor para mover e inflamar los corazones de los hombres, a invocar y alabar a Dios con un celo más ardiente y vehemente. Es así. La música tiene un tremendo poder y es un vehículo tremendo para comunicar verdades. Ojo, también es un vehículo poderoso para comunicar mentiras. Pero Dios quiere comunicar sus verdades y Dios utiliza la música. Por eso debemos cantar. Fíjense que David dice, verán en el Salmo 43 que hemos leído, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Él está hablando del cántico. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.